一晩でまた兵が減ったな。ですがもうすぐ岩殿城です。そこで味方と合流すれば再起も図れましょう。ああ、ご忠臣、岩殿城は織田に寝返り、この先で敵が待ち伏せ中。バカな、こうなれば取って返し信長公の首を。待て、天目山へ。山を砦にして戦う。兄上。皆の者、勝頼様をお守りし天目山を目指すぞ。こんな時親方様ならどうなさるだろうか。怪我をしているのか。いえ、こんな傷唾つけとけば治ります。気をつけてくれ、厳しい戦になる。武田家は衰退の一途をたどっていた。信玄はすでになく、長篠の戦いにも惨敗を喫した。その後も織田、徳川、北条ら強敵の圧力を受け続け、当主勝頼は度重なる出兵を強いられた。そして信長が本格的に武田領へ侵攻をすると、動揺した武田家臣たちの離反が相次いだ。追い詰められた勝頼は居城に火をかけ逃亡、味方のいる岩殿城に向かう。しかしたどり着く前に岩殿城は織田軍に投降。逃げ場を失った武田軍は一路天目山を目指した。真田の将、天目山の戦い。Bueno, vamos a continuar con los Samurai Warriors. Estos comenzamos la historia de Sanada, por fin, ya. La historia de Sanada ya iba siendo hora, después de tener que pasar la historia de Takeda, que aparentemente a nadie le gusta Takeda y esas cosas. La historia de Sanada, por fin, ya tenemos aquí a los hermanicos en todo momento, o sea, salvo que es mentira. Para empezar, y nada más que para fastidiar al personal, voy a utilizar por fin así más a Gon. No lo he llegado a utilizar nunca en la historia de Takeda, que a lo mejor tiene algo más de relevancia. Voy a utilizarlo ahora aquí solamente porque me apetecía, probablemente fastidiar al personal y esas cosas. No, he pensado ya qué personaje voy a utilizar para las partidas y me pareció un poco relevante a lo mejor utilizarlo aquí. La verdad es que esta partida es un poco de relleno, pero bueno, historia de Sanada, ya vemos que enlaza con la historia de Takeda, con el final y eso, y luchar contra Nobunaga por algún motivo ahí en el bosque, totalmente, porque sí, todavía no he llegado a entender qué ocurrió ahí. Pero para esta partida, Sima Sakon, por fin, tal vez lo tenía que haber utilizado en la historia de Takeda, hubiera sido un poco más relevante, pero técnicamente en esta partida todavía estamos sirviendo a Takeda. Ya, si recordáis, la última partida de la historia de los Takeda, Shingen había muerto, enfermedad o alguna historia, tampoco se sabe, ya digo. Lo que es la documentación de esas épocas, pues tampoco es lo mejor del mundo. No es lo más documentado del universo, pero bueno. En lugar de servir a Shingen Takeda, servíamos al hijo, que se llamaba, a ver, espérate, Katsuyori, creo. Katsuyori, casi seguro. Pronunciado probablemente horriblemente mal, eso no va a sorprender a nadie tampoco. En esta partida también igual, servimos a Katsuyori Takeda y entonces todavía estamos sirviendo a Takeda, voy a usar a Sakon. Y Kunoichi, porque sí un poco, no la voy a utilizar mucho en las siguientes partidas, así que la voy a subir un poco de nivel ahora y tal. ¿Y por qué no, maldita sea?
Es ninja, a todo el mundo le gustan los ninjas, no hay nada que hacer. Creo que tengo todas las cosas puestas, le he puesto un arma, como siempre, de alguien presta, que es una buena mecánica y eso. Creo que está todo, creo que no hay nada, creo que esto ya lo he preparado antes, pero por si acaso lo tengo que mirar cada 5 minutos, pues no vaya a ser que la haya parda. La batalla de... Y creerme cuando os lo digo, Tenmokuzan, ¿qué clase de nombre? Algo parecido, seguramente no se pronunciará así, probablemente lo he pronunciado fatal y ahora mismo, pues ya digo, he provocado la furia de internet al completo, porque probablemente todo el mundo en internet todos los días pronuncia la palabra Tenmokuzan 2 o 3 veces mínimo. Es lo más seguro, yo me atrevería a apostarlo. Un arma de regalo nada más empezar, ¿no? No veo por qué no, está bien que le regaléis algo al pobre Shima Sakon, que ha participado, se supone, en todas las guerras, en todas las peleas anteriores del bando de Takeda hasta ahora. O eso quieren que creamos, porque no lo hemos visto todavía en la pelea. Es la primera vez, literalmente, que lo estamos utilizando. Pero bueno, ya era hora. No sé por qué, Shima Sakon es un personaje que me gusta. Además, mira, él tiene las brelatas de Final Fantasy, o sea... Es probablemente uno de los mejores personajes del... No, es... Shima Sakon me gusta, en realidad, el personaje, desde que lo sacaron Samurai Warriors 2, si no recuerdo mal. Siempre es uno de los que he utilizado. Generalmente, acabo utilizando a todo perro Kiski, pero no sé, este es uno de los que me gustaba utilizar, aunque la verdad es que era un poquito lento. Y recuerda siempre a One Ping, lo cual eso es bueno, con lo de la espada gigante. One Ping, por cierto. No, si me tuviera que elegir entre Shima Sakon y One Ping, la verdad es que elegía a One Ping. Mola más. Eso es el R1 que lo estaba probando porque literalmente no me acordaba qué pijo hacía. pero eso, Shima Sakon. Bando de Takeda y esas cosas sirvió al principio. Lo que pasa es que luego se fue. Me parece que se fue con Mitsunari y luego con Toyotomi, tal vez. No me acuerdo. Uy, perdonar, botón equivocado. No hace una semana que no juego esto, ¿no? Puede ser. Recuerdo todos los controles absolutamente. ¿Qué más? Nada. Ya digo, sirvió al bando de Takeda y esas historias, luego se fue por ahí de parranda y lo han puesto un poco... Es un personaje de estos que va a aparecer en muchas historias. Así que probablemente no lo utilice más, y cuando digo probablemente digo seguro, porque ya sé quién voy a utilizar en el resto de partidas y eso. Para que haya un poco de variedad y tal. En esta historia no lo utiliza de más, pero aparecen otras historias, no temáis. Ya volveráis, santo Dios. Me han quitado un montón de vida, ¿cuándo ha ocurrido esto? Lo he puesto en difícil y no me he dado cuenta, tenía nivel 7, no debería... También estoy luchando en zona enemiga, es verdad, Shima Sakon. Estás por aquí haciendo nada. Captura las zonas, porque es importante capturar a los tíos estos que están con la bandera aquí animando a todo el personaje. Míralo. Mira la fiesta, mira la fiesta que se está montando el solo. Kunoichi, ¿a dónde está yendo? Voy a derrotarte, porque si no, a esto lo va a hacer quien yo te diga. Por lo menos una cosa que han puesto buena. A lo mejor en normal pues no importa tanto, pero en difícil y eso, si no derrotas a los tíos estos, es complicado y eso es bueno. A ver, me parece que voy a haceros un musu y tal. ¿Qué os parece? Porque estáis súper cansinos. Mira a los dos hermanos Sanada que todo el mundo quiere ver y nadie está utilizando. Tengo que defender la historia esta para que no me quiten los dineros, creo recordar. Y estoy haciendo un trabajo de mierda. Es que... Si os vais... A ver, ven aquí un momento, gracias. Menos mal, ¿lo he hecho? Puede que lo haya hecho, tal vez lo he hecho. Tenía que defender al carro este en todo momento. Y casualmente Kunoichi, no sé qué pintas aquí. Seguramente estás esperando hacer alguna misión que todavía no ocurrió, pero bueno, vamos a darle protagonismo a este tío. Estás haciendo un buen trabajo, este Sakon. Te doy la oportunidad aquí de aparecer en cámara, sorprender a todo el mundo con tus habilidades. Y estamos cobrando como cabrones. Santo, no lo habré puesto en difícil sin querer, ¿verdad? Creo que no, aunque la verdad es que sería más emocionante. Porque el resto de partidas han sido un poco patéticas todas. No sé, no han sido muy difíciles hasta ahora. Vieron un par de partidas que son más difíciles y más interesantes, por fortuna. A ver, espérate un momento. Gracias, estaba... No te quería pegar, en realidad solo quería abrir la caja que tenías detrás tuyo. Pero es que estaba temiendo por mi vida. No sé cómo ocurrió esto, además de que estoy en nivel 1.
Espero por Dios no haberlo puesto en difícil. Lo voy a comprobar al final de la partida, la verdad. Estoy un poco avanzado en la historia. Pensar que es la segunda historia ya, es como si esto fuera la quinta partida en lugar de la primera partida de esta historia. Es normal que los enemigos quiten más y tal. De todas formas, a lo mejor podría en el futuro, a lo mejor jugarlo en difícil, es un poco más interesante que no sea nada más que todo el rato lo mismo. Y Samurai Warriors, no sé tampoco qué esperaba la gente. Sin embargo, no pasará un día sin que alguien me pregunte: ¿vas a grabar el Zelda Hyrule Warriors, como se llame? Literalmente. Pero que va a ser, no sé qué espera aquí la gente, el maná de la vida o algo. Con ese juego es ridículo, pero va a ser más de lo mismo, no sé. Es un Warriors, no es un Zelda. No sé la gente que espera tampoco. Pero bueno. Seguramente, por cierto. Pues si os estáis haciendo la pregunta ahora mismo. Pues si lo habéis tecleado ya, no, podéis. Sí, creo que lo he dicho incluso varias veces. Es divertido, porque voy a dedicarme a los vídeos del Samurai Warriors 4 a hablar de que probablemente tengo un plan. Voy a hablar de que voy a jugar al Hyrule Warriors en estos vídeos, pero no decirlo en ningún otro sitio, solamente para comprobar que las cuatro personas que ven esto no son nadie de los que me preguntan, ¿no? Oye, ¿vas a jugar al otro puñetero juego? Ya digo, es interesante, es un proyecto científico, a ver cuánta gente está interesada por algún motivo en Hyrule Warriors que no tenga ni puñetera idea de que es un Dynasty o un Samurai Warriors. Va a ser divertido, es lo que está, arma, es lo que está ocurriendo y va a ser bonito de ver. Vale, espera un momento, me he dado cuenta de mi fallo, perdonar. Oye tú, estás demasiado vivo y eso es malo. Oye, estáos quietos ya. ¿Cuándo habéis aprendido a meter hostias y esas cosas? Más cuadrados. Me gustaría que me aumentaran los combos de cuadrado y triángulo. Estaría bien. Mira, he subido de nivel y me he recuperado la vida. ¿No es totalmente injusto? Sí, lo sé. Disfruto con ello. No sé cómo me están quitando tanta vida aquí. No estoy prestando atención. Ahora mismo el rendimiento es subóptimo. Lo lamento mucho. No podéis ver aquí todos los combos super profesionales. De que sigo olvidando que tengo que darle a la X para empalmar los combos, que es la puñetera mecánica nueva de este juego. No, mentira, en el Samurai Warriors 3 también estaba. Siempre se me olvidan las cosas de Samurai Warriors 3. Un poco en mi mente no ocurrió ese juego. No, sí, pero un poco peor que los otros. No sé, mi opinión. Eso sí, Sima Sakon es un poco lento, pero el ataque este que le han puesto de triángulo, triángulo, cuadrado, que definitivamente no es el que acabo de hacer. Este combo es cojonudo para limpiar tropas. Seguramente si cuando utilizas Sima Sakon solamente utilice este ataque una y otra y otra y otra y otra vez para frustración del personal. Seguramente. Oye, Kunoichi, ¿tengo el 4 veces cuadrado de triángulo contigo que no me acuerdo? No, nope. Vale, ya lo sé. Debería a lo mejor comentar un poco de la partida esta. Es que estoy esperando, estoy aquí mareando la perdiz descaradamente a que ocurra una cosa que tiene que ocurrir. Ya digo, todavía técnicamente estamos en el bando de Takeda sirviendo al hijo, que no se me ha olvidado el nombre, Katsuyori, probablemente tampoco esté bien pronunciado, pero probablemente Katsuyori Takeda. Ah, coño, y estamos contra Hoyo, porque Takeda, Uesugi y Hoyo, ya digo, tenían aquí el todo el trío amoroso en el que no podían estar, no podían verse, pero tampoco podían estar el uno sin el otro, y tenemos que enfrentarnos a ellos constantemente. Por cierto, creo que no he hecho el super combo mega especial de este tío todavía, voy a hacerlo, no veo por qué no. No lo he mostrado y Hoyo, tienes demasiada vida, no sé si te lo han dicho. Haces una X, la cual no se ha visto porque estaba totalmente en la pared. Pero mira, me ando más cuadrados. Este tío creo que era de spamear, pero le han cambiado la clase. Voy a hacer un combo doble, ¿por qué no? Mola ver la pose.
He debido utilizar un objeto sin querer. No, espérate, ¿por qué tengo eso puesto en la cruceta? Creo que he utilizado un objeto sin querer. Ah, estoy utilizando el de más experiencia. Bueno, así ganas experiencia para cuando quieras salir en otras partidas. El objeto que utiliza me parece que te da más posibilidades de que tiren experiencia a los enemigos, lo cual es probablemente bueno. No tengo nada en contra, o sea, personalmente. Voy a farmear probablemente un poco para que, ya digo, ganar experiencia totalmente gratuita. Eso es bueno. Porque subes de nivel super follado con ese objeto. Ah, bien. Ahora le han puesto de tipo especial a este tío, lo cual tengo el círculo de fuego este super guay. Y... ¿cuál era el otro? Al tirar flechas, este era el típico que tenía con R1 siempre. Lo de tirar flechas, luego se puede mejorar. Que ahora mismo no es muy efectivo, pero luego, oye, barre tropas para que no te corten el paso y es está bien. Más, ya digo, voy a subir de nivel como un cabrón ahora mismo por uso del objeto este, son prácticamente chetos. Lo de los objetos, está muy cheto. Lo de los objetos, en mi opinión, está súper chetísimo. Y esperaba haberte matado con eso, pero no. Lo de los musos estos ampliados, que se hagan siempre, en mi opinión, corta un poco el rollo. Le quita un poco de dinamismo al combate. Tenerte que parar a ver la animación cada vez. Casi preciso. No sé, como el muso quita tanta vida, lo vas a utilizar la mayoría de las veces, pero por una parte no quieres utilizarlo porque dices, joder, me está cortando el rollo totalmente el vídeo. Estas partidas ya empiezan a ser un poco más largas, por cierto. Las otras han sido un poco cortas. No había muchos jefes secundarios que matar, por lo menos en el bando de Takeda. En la historia de Sanada, en la historia de Oda también era más común. En la historia de Sanada también va a empezar aquí. Pues este es el malo, no, pero viene este refuerzo, no, pero este otro bando aparece y no, el malo en realidad en todo momento era este otro tío y estás aquí dando vueltas para arriba y para abajo del mapa. No, pero los siguientes mapas que vienen son más interesantes. Hay más cosas que hacer, que no es solamente, ya digo, matar aquí tropas. Estamos esperando a que nos abran la puerta por algún motivo. No deberíamos estar yendo a otro sitio, no, está todo cerrado en el mapa. Están todo cerrado. Creo que... ¿a dónde estás yendo? Allí, ¿por qué? Bueno, ve, a lo mejor va a salir alguna misión ahí. Sakon ha decidido tomarse la justicia. No sé, está teniendo iniciativa y ha decidido ir para allá por algún motivo. Me parece estupendo. Voy a seguir aquí matando tropas, si no te importa. Ahora cambiaré a ti cuando quieras que llegues, nada más que para ver qué hay. La curiosidad. No está abierta la puerta. No, en el mapa, si os fijáis, no estoy aquí matando por matar. Es que literalmente están todas las puertas cerradas. Ahora es cuando. Venga. Progresión. Sí. No. Exclamaciones en japonés en azul. Venga. Ocurren cosas. Tío, voy a moverme. Vaya. Voy a ir hacia arriba, a la tierra prometida, donde también están cerrado todo. Podría haber cogido el caballo en todo momento. ¡Hola! Buenas. Tenemos ninjas en nuestra base. Era lo que estaba ocurriendo, pero no había visto qué era lo que estaba ocurriendo. Que nos quieren matar al líder y eso, y tampoco es plan. ¿Ya? Eso es lo que había que hacer. ¿Sí? ¿No? Tal vez. A lo mejor debe faltar alguno, esperar. Hola, es el enemigo, no hay nadie en casa. Ah, vale, ahora se está moviendo Hakunichi, que está más cerca. Vale, esto creo que es, si no recuerdo mal, ya digo, memoria súper... súper buena y fiable. Tenemos que escoltar al líder de la partida, a definitivamente Katsuyori Takeda, que no se me olvida el nombre cada 5 minutos y tengo que mirar a que lo tengo apuntado. Vamos. ¿Cómo se llama el puñetero líder? Lo típico de escoltarlo. A ver. Espero probablemente más ninjas para... arma. Que vengan a atacarle. Ah, míralo. Tiene que ocurrir. Fuma Kotaru. Estamos contra Joyo.
Fuma Kotaro tiene que aparecer en algún momento, es su ninja interno. Tiene que venir. Así que oye, me voy a quedar con Kunoichi a hacer el enfrentamiento ninja, que siempre es interesante. Tenemos al líder un poco tocado. No os voy a mentir, tal vez dejarle ahí con los ninjas, hurgándole con lo que vienen siendo las armas ninja y cosas probablemente afiladas para cagarles por la espalda, no ha sido la mejor idea del mundo. Creo que me voy a deshacer rápido de ti, solamente porque temo por la vida de mi querido Katsuyori Takeda, que le tengo muchísimo aprecio y me acuerdo de su nombre todas las veces. Las reuniones en la sala de guerra de los generales no son nada incómodas, porque todo el mundo aprecia muchísimo a Katsuyori Takeda y se acuerdan de su nombre y nadie tiene que mirar para otro lado cuando se dirigen a él, porque no recuerda con quién demonios está hablando y por qué le sigue. Todo el mundo aprecia a Katsuyori Takeda. ¡Hombre, mira! Shima Sakon ha llegado. Estaba poniéndome al día con Kas. ¿Qué haces, Katsuyori? Ah, coño, si tú no eres Kas, tú eres otro. Katsuyori estaba todo el rato ahí atrás. ¿Qué haces? Mareando la perdiz. Ah, no, si Katsuyori está de puta madre. No te confundió con tu primo. Sé quién eres, sé para quién estoy trabajando. No estaba ya jurándole lealtad a ningún otro general aleatorio del ejército. Es mentira. Vamos, Katsuyori y yo toda la vida. Es mi líder y le tengo muchísimo aprecio. Más ataques, perfecto. Más R1. Ahora sí que va a ser correcto. Ahora puedo mejorar la cosa de fuego. Ahora es de hielo. No sé cómo ha ocurrido que hagamos un agujero en la tierra y salga hielo, pero puede ser. Estamos en un mundo de fantasía. Y no me van a dejar hacer otro ataque, así que te voy a hacer aquí la cruz de la muerte, si no te importa. Ranmaru, ¿eh? Le ha dado. Lo he tirado super mal, pero le ha dado. Más armas gratis. No tendría que darle armas al tío este, que no voy a volver a utilizar en toda la historia. Menos mal que se pueden intercambiar. Se pueden hacer aquí como los cromos y juntarnos en el parque a intercambiar armas entre distintos generales de distintos bandos. Porque si no, tío, las armas que estoy consiguiendo con Shima Sakon las tendría ahí un poco perdidas. Y no las puedo utilizar más en la historia, porque Shima Sakon, ya digo, no lo voy a utilizar a... una temporada, ya digo, luego aparecen otras historias y eso. Vale, el cuadro lila del mapa quiere decir, deberíais estar huyendo hasta aquí, pero no estáis huyendo hasta aquí. Hay gente con nombre rojo. No puedo evitarlo. No puedo hacer nada. No sé si... si creéis que ahora que vuestro futuro está decidido en todo momento, pero yo he aceptado ya que mientras haya nombres rojos en el mapa y puntos rojos grandes en el mapa, no tengo voluntad. Estoy destinado a matarlos y no voy a parar hasta que estén todos muertos. Yo intento, ya estoy luchando con todas mis fuerzas de ir a hacer el objetivo rápido, dejar de matar a todos los... pero no puedo. Tengo que matar... y mira, y además me las han puesto ahora con exclamación. ¡Oye! Definitivamente Katsuyori Takeda, que me acuerdo. ¿Qué haces en el territorio enemigo? ¿Has visto todas esas exclamaciones rojas? No son buenas. No sé qué. Has pasado de ellos como de la auténtica, macho. No sé cómo no te han apuñalado por la espalda. No sé, no sé que no se lo has puesto fácil. Katsuyori le ha dado un ataque de pánico y está huyendo ahí hasta el final. ¿Qué haces, loco? Santa madre, no se te puede sacar a ningún lado. Ya digo. Shingen molaba más. Shingen por lo menos se dedicaba a repartir amor por ahí. Contra todos sus rivales, dándoles abrazos. Y era todo mucho más... todo mucho más divertido. La gente pues le cogía aprecio. Era adorable. Eso salvo en Japón, claro. Tú no tienes salvación, macho. Te dedicas a irte por ahí. ¡Uy! Me han apuñalado por la espalda. Qué extraño. Esto era inevitable. Esto era totalmente inevitable. Esto es lo que pasa en esta partida. Y históricamente. Katsuyori... ¿eras Katsuyori? Sí, no me lo inventé esta vez. Le gusta irse de parranda por ahí.
y lo acaban asesinando, si es que es normal, si es que se lo ha buscado él solo. Y estoy matando a generales que no tengo que matar porque hay una Inaime detrás tuyo que a lo mejor va a ser un poco más importante. Menos mal que he utilizado aquí todos los objetos del mundo y estoy súper cheto. Del infierno, ya digo, los objetos te puedes... Más ataque y más velocidad de ataque. Los enemigos no pueden reaccionar prácticamente. Y más armas para ti. ¿Tienes algún problema? ¿Te gusta coleccionar armas? Sí, Masacón. Estoy subiendo de nivel un poco casi demasiado, macho. Cuando lleguen las otras historias vas a estar cheto. Kunuichi, no sé qué haces por ahí. Vamos a lo nuestro. General por atrás que nos quiere sorprender, ya está. Casi me dejo un nombre. Espérate un momento. La sala del jefe está abierta. Trae un Keiji y me da al final. Que a lo mejor pues podríamos matar y eso, ¿no? Estaría bien. ¿Qué hace? Una pregunta, ¿dónde estás yendo? No, el general este me lo he pedido yo. Vete aquí con el resto de gente, tío. Que te están dando la espalda. Te han dicho que vayas a comprar hielo y la gente está bebiendo los cubatas sin ti. Si es que eres un pardillo, macho. Nobunaga se ha teletransportado. El jefe era Nobunaga. Ha huido de la partida. Es una cosa que hacen a veces. Vale, entonces, Keiji es el objetivo. Esto va a ser un poco más fácil de lo inicialmente planeado. Me han estado reventando en toda la partida. Me ha estado costando un poco más de lo debido. Y he llegado a las 1000 muertes sin que ahora entra en Matrix. No hay quien me detenga. Voy a aprovechar para farmear como un desgraciado. O sea, total descaradamente y sin ningún tipo, vamos, de problema. No me siento nada culpable, o sea, ahora mismo la experiencia que estoy farmeando me viene estupendamente. Bueno, es que, enseguida te presto atención. Por cierto, en el modo este, los generales te paran los ataques estos del Shinsoku generalmente te paran los generales. Cuando estoy en modo este de Matrix no pueden parármelos. Está demasiado cheto esta movida. Oye, yo no quería, a mí me han obligado sin querer. Te voy a hacer la cruz esta, la cruz del sur esta. Te vas a morir para siempre. Keiji Maeda en el primer juego era el desafío. Era el Lubu, era el Tadakatsu. Luego pasaba a ser uno más. No, generalmente Keiji suele ser duro. Si no hubiera tenido 1000 muertes hubiera sido un combate hasta interesante. Pero pudiendo hacer que el combate final sea totalmente anticlimático, pues es una cosa que prefiero generalmente. Cuando todo es absolutamente ridículo y sin ningún tipo de clímax. Que parezca que es todo bastante inconcluso. De esto ha terminado de verdad, no ha terminado. Se suponía que era... ¡Ah! No había matado... Sí, he llegado a matar a 1000 enemigos en esta partida guardada. Seguro con Mitsuhide Akechi. Creo, o con el otro en la última partida del bando de Oda. Es que el logro que me han dado, estoy casi seguro que era el de matar a 1000 enemigos que debería tener. Pero bueno, vale, oye, no sé. Nada, nos han matado al Kazuyori Takeda. Esto es una cosa que históricamente tiene que pasar. Kazuyori se ha muerto y tal, está muerto al hoyo junto con el padre. Y ahora es cuando se vuelve un poco más interesante porque el bando de Sanada está sin líder. Nos hemos quedado sin líder, ya lo de seguir a Takeda no vale. Ahora nos tenemos que buscar nuestra vida por nosotros mismos. Te he subido demasiados niveles al Shimasakon. Le he puesto nivel 12 en una partida, madre que me parió. Armas, coño. Esto tiene demasiadas ranuras. ¿Seguro que no lo he puesto en difícil sin querer? ¿Sin darme cuenta? Porque generalmente no te dan armas con tantas cosas en normal. Aunque la verdad es que estas partidas de Sanada son bastante difíciles porque en teoría la mayoría de los personajes ya han participado en otras historias y se supone que estás con más nivel. Así que no estoy seguro. Lo voy a comprobar ahora, pues no me lo voy a quitar de la cabeza. Son no malas armas, la verdad. Las he visto peores. Está buena. No tiene mucho ataque, pero no está mal. ¿Algún objeto nuevo? Gracias. Esto va a estar muy cheto. Lo demás experiencia durante un montón de tiempo. Que no debería utilizar porque es casi deshonesto. Es demasiado. Takeda no ie o mamore nakatta. Owari da. Oyakata-sama ni nan to mouseba.
何が終わったんだい。終わるどころかまだ始まってすらいない。あんたらの戦いはこれからじゃないのかい。刑事殿のおっしゃる通り、武田が終わろうとも真田は滅んでいない。兄上、我らはまだ戦えます。いえ、本当の戦いはこれからです。はっはっは、あんたらの覚悟は見届けだ。織田には俺から話はつけておく。¿Esto es normal? Sí, esto es normal. Estaba jugándolo en normal. ¿Va? ¿Eh?